Hola, bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. Hoy vamos a aprender a tejer este bonito gorro en la técnica que es a crochet. Es para principiantes, es muy fácil, rápido y sencillo. El material que yo utilicé para tejer este gorro es este estambre chenille de algodón, se llama Kiki. Es de la marca Omega. Y cada bola o cada madeja contiene 100 gramos, que son 105 metros. 100% algodón, ya les dije. Y se teje aquí con un gancho del número 5, que fue el que yo utilicé. Un gancho del número 5 o un crochet. Y este es color rey, azul rey. La verdad queda muy bonito, muy afelpadito. Me gustó. Y vamos a ver con cuántos gramos se hace este gorro. Vamos a esperar que se ponga en ceros. Y vamos a pesar. A ver, espérenme. Aquí está. Déjenme acomodarlo bien porque si pega abajo, no estamos pesándolo bien. doscientos un gramos, o sea que con dos bolas o madejas ustedes logran hacer este gorro. Y me sobró a mí, porque todavía me sobró, para que vean que si vienen completos los gramos, me sobró este de dos madejas. Entonces sí nos alcanza perfectamente para con 200 gramos. Empezamos. Antes de enseñarle la puntada del gorro, les voy a decir cómo lo van a tejer. Vamos a tejer un rectángulo, nada más. Bueno, el mío mide, a ver, vamos a, para que vean de, con la cinta mide casi 50 centímetros, ¿sí? 49 y medio. Y de ancho tiene 23 centímetros. Entonces a mí me resultó este de ancho. En este, si lo van a tejer en este material, pues tienen que tejer las cadenas que, los centímetros que mida la circunferencia. ¿Por qué? Porque este no estira, casi no es resorte. Entonces sí tienen que tejerlo conforme a la medida que tengan en su circunferencia de la cabeza. Entonces yo utilicé uno que tenía 50, me faltó poquito nada más, era lo que yo ocupaba de circunferencia y me salió este de ancho, ya se me olvidó, 23 centímetros, 23. Aquí yo monté o tejí 30 cadenas. El material que utilicé, como ya les dije, es el estambre Omega y un gancho del número 5. Entonces, si no van a tejer con este estambre, pues tiene que ser uno que utilicen para gancho del número 5. Y las vueltas, pues las vueltas no las conté, nada más medí y ese fue el resultado que me dio. Entonces, ahorita les voy a enseñar no con este estambre porque no sé si se logre apreciar aquí la puntada. Pero si lo tejo, sí van a, me imagino yo que sí van a batallar para ver lo que es la puntada. Entonces lo que vamos a utilizar es otro estambre, este, y lo voy a tejer con igual con un gancho del número 5, pero nada más les voy a poner una muestra para que vean lo que es la puntada. Y se compone nada más de dos vueltas. Entonces yo aquí voy a montar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Ya con esto ya ustedes ven lo que es la puntada. Ustedes van a tejer las cadenas que ocupen. Yo en mi caso tejí 30 cadenas. Subimos con una, dos cadenas y en la primera, segunda, tercera, en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta. En la siguiente, una vareta. Esta no se cuenta como vuelta 1, sino que va a ser una vuelta base, que no se va a volver a repetir. Bueno, al final sí la volvemos a repetir, pero nada más es al principio y al final. Entonces aquí vamos a ir tejiendo. En total nos tienen que salir 15 varetas. A ver, aquí voy a contar a ver si me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y 15 varetas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar la puntada del gorro. Subimos primera vuelta, subimos con una cadena, giramos nuestra puntada y aquí en cada vareta vamos a tejer un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y este último, aquí serían 15. Esta sería la vuelta número 1. Vuelta número 2, subimos con una, dos cadenas y estas dos cadenas pertenece a esta vareta. Entonces, en la siguiente vareta vamos a tejer, pero aquí viene una cadenita, miren, aquí se ve una cadenita y si volteamos acá atrás se ve otra. Entonces vamos a tejer medias varetas, pero vamos a tomar de aquí nuestra hebrita, miren, de aquí atrás. No las vamos a tejer como normalmente las tejemos, que sería aquí, sino que de acá atrás vamos a tomarlas. Entonces aquí vamos a tejer aquí sería una y sacamos de aquí dos, 3, 4, 5. ¿Ya ven cómo va realzando esta cadena? Así vamos a continuar hasta terminar todas las vueltas. Y aquí ya terminamos nuestra puntada. Vamos a repetir otra vez. Nada más vamos a repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Aquí, por ejemplo, vamos a repetir la vuelta número 1 que subimos con una cadena, giramos y otra vez vamos a hacer aquí nuestros puntos deslizados.
aquí está. Vuelta número 2, subimos con dos cadenas y vamos a hacer aquí medias varetas. Vamos a agarrar esta cadena que está por atrás, no por aquí, sino hasta atrás. Así voy a ponerla, así mejor, para que lo alcancen a ver. Entonces aquí sacamos la primera y aquí sacamos la segunda. De aquí atrás sacamos la tercera y así sucesivamente vamos a continuar tejiendo toda la vuelta medias varetas hasta terminar todas las cadenas que hayamos tejido. Así es como nos tiene que quedar el punto. Miren, se ve muy bonito, nada más que, y así es como nos tiene que quedar nuestro rectángulo. Ya que terminamos de tejer nuestro rectángulo, aquí se me zafó un punto, vamos a cerrar los puntos. Ahora sí, vamos a, bueno, vamos, del lado del revés, vamos a ir cerrándolos con nuestro gancho, o si ustedes quieren hacerlo con una aguja lanera, pues pueden hacerlo también. Aquí en cada, tejemos un medio punto y vamos a ir tomando una cadenita de un lado, otra cadenita de otro lado y tejemos un punto deslizado. Volvemos a tomar aquí una cadenita de un lado, una del otro lado y tejemos un punto deslizado. Cada cadena vamos a tejer un punto deslizado. Así es como vamos a ir cerrando nuestro gorro. Así vamos a continuar hasta terminar hasta el otro extremo. Ya que terminamos de coser nuestro costado del gorro, ahora con una aguja lanera vamos a tejer la parte de arriba del gorro. Yo aquí estoy utilizando otro tipo de estambre porque este es muy grueso. Entonces sí se me dificulta un poquito al cerrarlo. Es por eso que estoy cambiando de estambre, de todos modos no se ve. Vamos a ir hilvanando, así por toda la orillita. Este estambre queda muy acolchonadito, muy suavecito, parece terciopelo. A mí me gustó para tejer una mantita de bebé, nada más que no me alcanzó, tenía 3 madejas y no me alcanzó, que vienen siendo 300 metros. Nada más que como es grueso, no rinde mucho. Entonces, pues no me alcanzaba a tejer una mantita para bebé, pero me quedé con las ganas porque sí, la verdad, queda muy bonito este estambre. Bueno, aquí ya pasamos de, bueno, aquí iba, aquí sí, ahora sí vamos a ir apretando aquí para, vamos a ir jalando. Hasta cerrar el círculo de nuestro gorro.
Bien, aquí ya quedó cerrado lo más que se pueda, ¿eh? Y después de aquí vamos a continuar cosiendo esta parte aquí de arriba. Así vamos a continuar tejiendo hasta que no nos quede un huequito, que quede bien cerrado. Ya que cosimos aquí bien nuestro gorro, vamos a cortar nuestro estambre. Me enredo un poquito, déjenme lo desenredo. Ya está. Y cortamos aquí. Y así es como nos tiene que quedar. Aquí sí se ve un poquitito el estambre que utilicé, pero pues no me preocupa mucho porque hice un pompón. Este lo vamos a poner aquí. Miren. Aquí en el primer comentario les voy a dejar el enlace de cómo hacer un pompón, que tengo un video. Entonces, pues puede ser con un pompón o sin pompón. Y aquí queda ya terminado nuestro gorro. Es muy sencillo, muy fácil, muy rápido. La verdad, pues sí queda muy bonito. Miren. Muy abrigador, muy calientito, para los países que va a empezar el frío. Espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.